¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura te saluda. Hola Laura, buenas tardes a toda la audiencia de Radio TV. Gracias por conversar con nosotros unos minutos, Javier, y contarnos detalles de la información que ustedes han hecho llegar a los medios y adelantando, ¿verdad? Ya una fecha confirmada para que comience el torneo femenino de básquet en el sur. Sí, Laura, así es. Después de algunas charlas gubernamentales y demás, hemos conciliado para poder volver a las canchas de una forma progresiva. Primeramente vamos a estar volviendo el fin de semana largo del 9, 10 y 11 de julio con lo que es femenino. Vamos a volver con dos categorías en femenino, una categoría de 16 y una categoría primera. Sí, en 16 van a poder jugar chicas de 14, 15 y 16 años, mientras que en primera de 17 años en adelante, ¿sí? Esa es la idea, y que el torneo sea un torneo que dure por lo menos hasta fin de año, ¿sí? Hasta noviembre, diciembre, siempre y cuando no nos permita la situación de pandemia. Perfecto. Para la fecha que vos mencionás del comienzo de este torneo, ¿verdad? Siempre y cuando la situación sanitaria acompañe, obviamente que los equipos interesados deberán cumplir con una serie de requisitos, Javier. Sí, como es en todo torneo, sí, primeramente está ahora, hasta la próxima semana, está habilitado para que los clubes puedan armar su equipo, presentar lo que son lista de buena fe. De ahí tienen que presentar junto con la lista de buena fe lo que son actos médicos, electrocardiograma, ¿viste? Bueno, los requisitos médicos que se piden para la actividad deportiva. Y luego de eso, bueno, también la confección de carnés, vamos a usar un medio de carnet digital que se les va a entregar a los equipos para intentar usar la menor cantidad de papel posible. Y bueno, esas son las cosas, digamos, principales para poder empezar a jugar. Después, bueno, temas cancha y demás, se va a ir viendo. Vamos a tener horarios para que los partidos se puedan jugar tanto en cancha descubierta como en cancha techada. Y también tenemos que ir viendo el tema de las restricciones. Bueno, por ahora vamos a probar con estas dos categorías solamente, ya que a nosotros, al unir todo el sur mendocino, sí, San Pablo y Malargüe, los horarios máximos que podemos llegar a poner son 18, 19 horas como máximo de finalización de un partido. Pues imagínate jugar en Malargüe, terminarlo a las 18, mientras chicas se cambian, todos 19 salen para acá. Y vos sabés que tenés que estar antes de las 23 en tu casa. Siempre y cuando sigamos con esto, que está ahora. Si cambiara, podemos llegar a ver de jugar algún nocturno o algo. Pero por ahora, los horarios van a ser hasta las 18:30 en cancha techada, como un plazo máximo, y hasta las 16:30 en cancha al descubierto, también por el tema del frío. Perfecto, bien. En las dos categorías que comienza este torneo, me decías Primera División y la U16. U16, sí, Bien. exactamente. ¿Aproximadamente cuántos equipos tenés pensado que van a participar o ves interesados en participar? Mira, yo creo que van a haber varios. Acá en lo que es primera, que más o menos lo que estaba yo charlando con las chicas, digamos un equipo de Alvear, habrían tres equipos de Malargüe, y después los equipos de acá de San Rafael, que son Huracán Deportivo, Pedal Club Deportivo Argentino, y bueno, está la posibilidad de ahí de algo de con Porvenir, hay algo en Banco Mendoza. Entonces, bueno, podríamos estar hablando 6, 7 equipos. Estamos viendo a ver si suma alguno más de Alvear, Colegio San Martín o Ferro. 6, 7 equipos en lo que es primera, y en formativas, bueno, tenemos a FAI, tenemos ahí una creación de una escuelita en el Deportivo. Algún equipo más de Malargüe, está ISMA, está el Municipal Malargüe, y bueno, los equipos de Alvear, el Deportivo Boven y el Colegio San Martín. Y bueno, viendo también con los distritales, AFA y Real del Padre un poquito más complicado porque la situación gubernamental no permite jugar en polideportivo, entonces está complicado
por ese lado un poquito. Se puede entrenar, pero no se puede jugar, ¿viste? Entonces ahí es una pequeña complicación que tiene Real del Padre. Y bueno, me está faltando San Martín de Montecomán, que también estaría interesado en presentar una categoría. Este certamen se da a comienzo porque hay mucho interés por parte de los clubes, de las chicas, que seguramente se lo pidieron a ustedes, o ustedes comenzaron a trabajar en este torneo y se lo comunicaron a los interesados. Mira, es de los dos, ¿sí? Las chicas nos lo habían planteado en la última reunión que tuvimos, en la última reunión que hubo de Abri, se decidió seguir con la suspensión de la competencia hasta el mes de agosto. Y bueno, las chicas nos habían dicho, digamos, el caso principal fue el año pasado no se jugó en femenino. Uh-huh. Y torneo de verano no hubo, ¿sí? Había muy poco equipo inscrito, teníamos 3 equipos inscritos, no pudimos armar más de algunos partidos amistosos y triangular. Después tuvimos 2 veces por hacer torneo, las 2 veces nos suspendieron por el tema pandemia y bueno, tuvimos que optar con que las chicas no jugaran. Las chicas, el último partido que se jugó femenino en el sur, digamos, de forma oficial, fue diciembre del 2019. Uh-huh. Y estamos volviendo, si todo va como va, vamos a volver en julio del 2021, ¿sí? Un año y 7 meses después de que se jugó la final anual del 2019, ¿sí? Entonces, bueno, las chicas estaban también bastante con ganas y, bueno, nosotros decidimos por eso también largar primero el femenino y en el mes de agosto largar el masculino. Perfecto. Javier Páquez, con él estamos hablando, integrante de ASBRI. Durante este tiempo, un año y 7 meses que vos mencionaste, las chicas han estado en actividad, han estado entrenando, ¿verdad? Exactamente, sí. Buscábamos hacer partidos amistosos, buscábamos hacer mini encuentros triangular y demás, pero no nada de torneo oficial debido a esto, sí, que hablábamos. Y bueno, también teníamos la preocupación de que acá en el sur habían 2 o 3 equipos nomás participando, y bueno, ha ido subiendo bastante lo que es la concurrencia femenino, y bueno, podemos, como te decía recién, tener equipo en San Rafael de Alguien Malargo para armar un torneo lindo que dure por lo menos 5 o 6 meses hasta diciembre por lo menos, y ahí hacer la final. Buenísimo. Ojalá se pueda desarrollar con normalidad, ¿sí? Sabemos que seguro va a ser como es actualmente, sin presencia de público, pero que se puedan desarrollar los partidos, que pueda regresar la actividad, es importante. Sí, Laura, eso exactamente. Sinceramente, ahora está sentado frente a la computadora con la reglamentación. Vamos a habilitarle a las chicas que ya tengan los actos físicos en condiciones, seguro, viste, todo lo que lleva a todo el tema físico y médico. Uh-huh. La idea es habilitarle a partir de la próxima semana lo que son partidos amistosos para que se empiecen a preparar y ya para el 10 de julio poder, esa semana ya poder estar largando con los primeros encuentros. Y bueno, esa es la idea, sin público, como decías, y con todas las reglamentaciones COVID que nos exigen, protocolos que nos exigen. Perfecto, bien. Bueno, Javier, ¿algo más que quieras agregar? No, agregar también un poquito a los varones que preguntan. ya volvemos también con el básquet masculino. Vamos a hacer la prueba piloto con las chicas para empezar. Con el masculino también hoy ya largamos que vayan preparando también actos físicos y demás, y bueno, la idea es más o menos 15 al 20 de julio ya tener las listas de buena fe, los actos físicos de todos los jugadores, para que podamos largar del 20 al primero esos 10 días de partido amistoso para los equipos de primera y para las formativas también. Y de ahí, si todo anda bien, el fin de semana, creo que es 3 de agosto, ese fin de semana puedes largar con el masculino también. Y bueno, bien, ya que estamos, a hablar que vamos a jugar U16 y primero en femenino, el masculino se va a jugar U15, U17, U19 y primera, y vamos a hacer mixto en lo que es pre-mini, mini y U3. Perfecto. Entonces van a estar todas las categorías. Bien. Javier, te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar siempre en contacto.
gracias por toda la información que brindan, por yo que también los molesto bastante y mandándole publicaciones y demás, y ustedes siempre nos hacen las notas, siempre lo cargan. Entonces, bueno, para nosotros la difusión de nuestro deporte es muy importante. Seguramente. Gracias a ustedes por mantenernos informados a nosotros y acercarnos la info para poderla difundir también. Eso es importante, el trabajo que ustedes llevan adelante. Bueno, vamos a seguir en contacto contigo de aquí a la fecha mencionada para estar atentos al comienzo de este torneo femenino en U16 y en Primera División. Así que gracias y hasta pronto. Gracias a vos, Laura, y bueno, gracias, un saludo a toda la audiencia. Escuchábamos la palabra de Javier Paqués, él es integrante de ASBRI, Asociación San Rafaelina de Básquet Rodolfo Iselín. Nos estuvo brindando información con relación a lo confirmado por ASBRI que comienza el torneo femenino de básquet en el sur de la provincia de Mendoza.